Esto no es el barrio. ¿Cómo te va? Bien. Bien, muy bien. Bien. Bueno, me alegro que hayas venido. Bueno, pasá por acá. Muchachos, vamos a parar las armas, vamos a bajar los fierros, vamos a buscar otra salida para este problema que tenemos. La necesidad, ¿no?, fue llevando a que cada uno resguardara su sector y, por ejemplo, por sectores no se podía pasar. Ese que está ahí es Gustavo. Gustavo grabó esta entrevista poco tiempo antes de morir en este lugar, el Hospice San Camilo. Virginia fue una de las personas que lo cuidó hasta el último día. Y lo que yo quería decir, que estaba, había anotado para charlar así por las cosas importantes, todo lo que nos pasó es buenísimo como país. En el capítulo de hoy, vamos a empezar a reconstruir el recorrido de Gustavo. O peor, el día de mañana. De la Villa 21 a este hospice de San Isidro. Y todo lo que nos dejó en el medio. Recuerdo yo de Gustavo es que, no sé si esto es la segunda vez que viene, pero ya viene la madre con el padrastro de Gustavo en una camioneta que venían de Misiones. Entonces se instalan en la casa de la hermana de la madre de Gustavo y se instalan ahí en una casa que tenía todo el frente de chapa. Marta es tía de Gustavo y fue testigo de sus primeros años de vida. ¿Cómo llegó Katy acá, tu hermana? Katy vino con una familia, una pareja conocida, amiga de mi mamá. Vino a trabajar con Cam. ¿Ella sola también? Ella sola vino, sí. Fue a parar en una casa de familia, a trabajar con Cama. Y ahí le fue muy mal. Fue y ella se fue embarazada. ¿Estaba embarazada? ¿Fue su primer hijo? Sí, Gustavo, su primer hijo. Sí. Gustavo, Paragua. Sí. Mi nombre es Gustavo Ramón Benítez, estoy en el barrio desde los 7 años. Bueno, y nosotros, como dice la Constitución, Dios y la patria no lo demande. Bueno, Dios nos está mirando y bueno, somos la patria demandando. Era travieso. Como todo chico. Era travieso, sí. Y había cosas que él, por ejemplo, corría peligro su vida o algo, le iba a pasar algo. ¿Cómo que? ¿Qué hacía? Como que se subía así en lugares altos, en lugares raros. Cuando escuchaban el tren que tocaba la bocina, ellos venían corriendo. El tren que viene, que se va a la estación Buenos Aires, bueno, ellos venían acá de este lado, donde empieza después del puente, se subían acá y cuando llegaban a la avenida de Iriarte, ahí se bajaban. Era como el remis. Sí, y bueno, un día se bajó mal y el tren le agarró el pie, este dedo así y un pedazo casi. ¿Qué edad tenía él? 10, 11 años.
más o menos. Una niñez aventurera, como la de muchos en el barrio. Y como muchos en el barrio, a medida que la adolescencia se acercaba, él iba quemando etapas. En su época de más adolescente estaba también vinculado con la violencia, con alguna de las bandas, no sé si paraba con la banda que era de Iriarte, de Los Piratas. En realidad no estaba muy definido siempre, pero también estaba vinculado como Gustavo el Terrible, ¿no? En la villa, si no te estimulás, te pegaba un tiro. O busca que alguien te lo pegue. Es más o menos así, debe ser el trasfondo. Probar de lo que tanto se habla a una edad, 14, 15 años, donde uno todavía no tiene la capacidad de decidir y de discernir esas cosas, ya te atrapan las drogas. También capaz que uno dice la junta, ¿no? Pero de repente no tenés que meter la culpa a la junta. Porque si vos querés drogarte, te drogás. No, ¿entendés? Acá no es que un pibe venía, te ponía el porro en la boca o la droga, ¿no? Estando ahí, uno solo, vamos a probar, y así empezamos. Realmente es así, nos criamos sin ley, no se puede vivir sin ley. Con los códigos que algunos lo saben y otros no, y se falsea la ley, se acomoda según la conveniencia, no se van a acomodar los códigos, ¿viste? La ley del duro y del más fuerte. Sí, Gustavo estaba vinculado en ese momento con eso. Después se lo vio como tachero, manejando un taxi. Siempre andaba de acá para allá. Yo me acuerdo que él andaba, por un lado también, que andaba con la Biblia, ¿no? La familia era muy religiosa y estaban vinculados a la religión. Gustavo, más lo veíamos de pasada. De pasada, porque él andaba... antes tenía su historia también, Gustavo. Después nos contó, ¿viste? Después te voy a contar un poco de su historia también. Y bueno, él cruzaba, porque ese tiempo él andaba en la iglesia, era cristiano ya. Vos te metías y cuando te corrompías de vuelta te entraban 7 demonios. O sea que si entrabas y salías, te entraban 7 demonios. Y Gustavo decía que él ya tenía 21, ¿no? Porque había... Y se notaba porque estaba bastante, bastante loco. El hecho de vivir en una villa te limita, ¿viste? El medio te condiciona muchas veces, ¿viste? O sea, yo estuve en una granja donde me enseñaron la palabra de Dios, salí a compartir con mis amigos esto y luchando con una guitarra y una Biblia bajo el brazo, logré coordinar un grupo de jóvenes que antes... No, pues se lo ve ahí, en la imagen se lo ve ahí con la capucha y uno a veces, ¿viste?, identifica la capucha con algo mal y todo lo demás y el mensaje... Sí, pero indudablemente él sentía como un poco de pudor, ¿no?, por su enfermedad. Si bien a veces parecía que se llevaba por delante el mundo, creo que un poco por respeto a los demás, él trataba de cubrirse. Él pensaba mucho en nosotros. La verdad que me sorprendía mucho de él, que él por ahí no tenía tanta formación, no tenía tanta instrucción quizás, pero él se había dedicado a reflexionar mucho, ¿no?, a rescatar valores. Y eso yo alucinaba, la verdad que en la vida que había llevado él, inclusive... con adicciones y demás, que él le diese valor a los mensajes para dejar a los demás o para transmitir a los demás, a mí me parecía muy valioso. Una infancia como la de cualquiera de nosotros, que transitó por los mismos lugares, tropezándose con las mismas piedras. Algo tiene que haber sucedido para que este hijo, producto de un abuso, se transformara en el conductor que fue y apareciera cuando tenía que aparecer. En un determinado momento, todo se aceleró en el barrio. Y en un abrir y cerrar de ojos, empezaron los problemas. Un día estaban jugando a la pelota, los dos rivales. No había rivalidad. Ese momento empezó la rivalidad esa, ¿no? Como diciendo, mi nombre va a pesar más, o mi bandita va a pesar más. En esos campeonatos que había antes, se había dividido, se habían peleado, se habían agarrado a tiros, se habían
ha habido un par de problemas. Ahí empezaron gente a engancharse. Otra gente que no tenía nada que ver se comió garrón. Y eso siempre tiene un padre, un amigo, un hermano, un alguien que va a saltar. Y está lleno de rencores y revancha el barrio, ¿viste? Esos tiempos ya no podías ir para allá, ni ellos podían venir para acá, ¿entendés? Yo me acuerdo que hay veces yo iba para allá y era quilombo. Y bueno, se divide entre un montón de bandas, hay más o menos 15 bandas. Eso ya, esos tiempos, como te digo, antes era tranquilo. Bueno, esos tiempos ya no era tranquilo, vos ya no podías andar hasta tarde. A las 2 de la madrugada eran los tiros. Te estoy hablando de tiros, no de piña ni grito, nada, tiro, ¿escuchaste? Vos dormías, parecía que estuvieras en el ejército, en Campo de Mayo, allá en el polideportivo, que escuchabas bla, 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 ¿no? A mi hermano, por ejemplo, lo mataron, le metieron 4 tiros en la boca, en la panza, en la mano. A mí me pegaron un tiro en este ojo. Yo perdí este ojo, tengo uno en la pierna, en el pie. Lo mataron a Pelicano, a Aristi, a... ¿cómo se llama? A... al Gordo Kuken, a... Mirá, hay un montón de pibes como muertos en el barrio. Claro, esos tiempos el que tenía una 9 era Gardel. Como diciendo, aquel tiene una 9. Porque antes de ese tiempo había 22, ¿viste? Los fierros, 22, y vos hacías plas, plas. Está bien, pesado, pero uno que venga a una 9, plum, 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 y bueno, ya ahí, ya vos. Nosotros en realidad empezamos a ir arriba de la casa de Gustavo porque Gustavo era una persona que se podía hablar de todo, ¿no? Le gustaba filosofar, era bastante bohemio, charlaba de política, se charlaban un montón de cosas arriba de la casa. Mientras, bueno, se fumaba porro, no sé si la filosofía se debía a eso, ¿no? Pero... ¿cuáles son tus proyectos ahora de seguir y tenés una meta? Estamos laburando otra vez con la ONG. Estamos tratando de que los pibes se enganchen, pero no tenemos un líder fuerte como era Gustavo, ¿no? Maxi formó parte del grupo de Gustavo desde los primeros días. ¿Cómo se echa a perder? No hay gente que no tiene, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con Gustavo? Empezó fumando. Porque nosotros andábamos fumando y no íbamos a fumar a la casa de él. Fumando marihuana. Nos íbamos a fumar a la casa de él y ahí empezamos. Y él pasaba y nos miraba, hola, nos saludaba. Primero empezó a, como todo, ¿no? Empieza a recorrer, a junar, ¿viste? Ver la forma cómo meterse, ¿viste? Cómo tratar de tener una relación, ¿entendés? Un hola, por lo menos, como para empezar. Nosotros, como siempre, teníamos los baldes de 20 litros de pintura, teníamos con vinos. Ahora yo tomo conciencia, ¿no? Que para mí que él ya tenía ese plan de empezar a juntar a los pibes ahí y a traerlos un poquito con lo que sabía, que no iba a prohibir de una, bueno, alcohol, droga, acá nada, y vengan. Así que dejaba hacer algunas cosas, pero de paso tocaba la guitarra, se hablaba, se jugaba al ajedrez. Como él prestaba la casa para fumar todo, pero él tenía otro propósito, ¿sabes? Que a la larga yo me di cuenta después, ¿viste? El chabón estaba queriendo hacer otras cosas con los pibes, ¿entendés? Y lo quedábamos mirando, nosotros re locos, así, quedábamos mirando, nos contaba, ¿viste? Que él iba a la iglesia y que él tuvo un tiempo malo también en su vida. Él hablaba, él nos explicaba, nos contaba. Nosotros decíamos, sí, sí, lo acompañábamos por ahí. A lo primero nos reíamos, siempre nos reíamos de él, no lo creíamos, nada, nada, nada. Y al principio sí, pensábamos que estaba loco el chabón, ¿entendés? Como todo, hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios y dice, este pibe está loco, está reflejando, ¿entendés? Y él nos hablaba de su propuesta, de su meta. ¿Cuál era su propuesta? Y su meta era cambiar una villa, que sea un barrio, ¿entendés? Donde no haya pasillo. Y de ahí de a poquito se iban juntando pibes que por ahí encontraban en la casa de Gustavo que se podía hablar de otra cosa, ¿no? Que voy a saber, algunos pibes, está bien, lo más vago o lo que los padres decían, bueno, no te junte con ese, bueno, ahí estaban todo lo que no te tenías que juntar. Estaban hablando de política, de cambio, de economía. Y pero de, así de todo, a poquito a uno a otro le empezó a entrar la curiosidad. Nos decían, che, loco, ¿qué pasa ahí arriba? ¿Qué onda ahí? ¿Entendés? Y nosotros estábamos arriba como
¿Qué sé yo? Nosotros ya entendíamos un poco. Yo por lo menos ya entendía. En esa época, ir a lo de Gustavo era literalmente una ascensión. Como la losa no tenía escalera, había que subir por una soga que tenía colgada. Lo curioso es que a todos nos parecía de lo más normal. Ese tiempo no tenía escalera así su frente. ¿Sabes lo que hizo el chabón? Todo para que subamos puso una soga, loco. Una soga, subíamos como Tarzán, subíamos por... Y ahí tenía su terraza él. Imagínense que la casa de Gustavo era toda la pared de lona, porque él iba construyendo de a poco, conseguía ladrillo, le ponía un ladrillo, conseguía una bolsa de cemento o media bolsa, iba y le preguntaba a alguno, che, ¿vas a usar esa media bolsa de cemento? Y le decía que no y se la llevaba, así iba levantando su casa. Eso la mitad de la pared, yo me acuerdo. Después arriba lo disfrazó con chapa, todo para que en lluvia, tormenta, estemos con él ahí instalado, ¿viste? Tenía su cama que era de una plaza y después tenía colchones frazados donde tenía a veces pibes que eran de provincia o de otros lados y no tenían dónde dormir, iban y dormían en la casa de Gustavo. Es capaz que nos hacían un guiso ahí arriba y lo compartía todo, loco. Y pero vos no comés, no coman ustedes. Y él, a la vez que íbamos comiendo, nos hablaba de su proyecto. Como armamos mesa de ping-pong, armamos ajedrez de cuatro, damas. Él iba trayendo cosas para que vos te quedes. ¿Entendés? Jugando. Aparte, los pibes que estaban no eran locos, pero locos piola, como le vendría a decir, ¿viste? No, esos cachivaches, ¿viste? Como decían. Y bueno, todas las mañanas íbamos a la casa de él, tomar mate, a la tarde, a la noche. Hay veces que nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana. Pero íbamos porque ya nos sentíamos re bien ahí. La visión de afuera era como todos los vagos se juntan ahí arriba a fumar, son todos cachivaches. Pero vos subías la escalera o subías y veías a los pibes jugando al ajedrez, ¿viste? Era otro tipo de locura. Ese tipo de locura que inclusive ahora lo tenemos ahí con unos chicos en la esquina donde estamos nosotros, que cada vez somos más. Vos contás son 50 pibes, 60, porque no son pibes. Hay pibes que salen quieren estar en otra onda, que es yo salgo a robar, yo esto. En otra onda era por ahí fumamos, pero no por eso hacemos maldad. Ya no nos sentíamos en la esquina. Capaz que lo mirábamos de ahí y los pibes estaban tomando vino, todo, pum, pero todo ya no. Algo ahí, en esas partidas que jugábamos, como unas ganas de canalizar en otra dirección la violencia que se respiraba en el barrio en aquel momento. Él 2-3 de la mañana escuchaba los tiros y se ponía a orar, loco. Se ponía a orar por todos los pibes, por todos, ¿eh? Y agarra un día y dice, hay que agarrar un referente de cada banda y traerlo. Como yo me crié acá en la villa, fui conociendo diferentes bandas del barrio y les dije, por ejemplo, le dijimos con un grupo de amigos, muchachos, vamos a parar las armas, vamos a bajar los fierros, vamos a buscar otra salida para este problema que tenemos. Iba y hablaba en cada una de las bandas, iba y él, yo creo que él miraba desde lejos y veía con quién podía hablar. Entonces iba aquel y le hablaba y los traía. Lo del Fate, lo de la Lluvia, en la 70, en la Ranchada, en el Caño Roto, entre los Piratas, entre todas las bandas, los Naranjeros, los de Tierra Amarilla, los del Asfalto. Todas esas bandas se criaron conmigo, si no se criaron en la villa, se criaron en la escuela, en Lafayette. Yo vos veías que de repente en la casa de Gustavo había alguno que, pues ya, uy, este es terrible, y estaba de repente hablando con Gustavo, tocando la guitarra, jugando al ajedrez. Si había bronca en medio del desarrollo de todo esto, yo hablaba con tal o cual persona que eran los que más se hacían respetar en cada banda y evitábamos los confrontamientos. Yo una vez subo a la casa de Gustavo y estaba hablando con un pibe que le decía, no, Gustavo, yo sin chaleco no vengo a hablar, dice. Yo sin arma y sin chaleco no vengo a hablar. Y Gustavo le decía, no te preocupes, voy a estar yo. Y dice, vos vas a estar, vos no sos garantía de nada. Y,
como que se ponía a discutir con un asesino o con un pibe que tenía quilombo con otro a muerte y los hacía juntar. Y él fue muy fantasioso, lo primero, en realidad. Los otros, algunos de los chicos más grandes lo creían, ¿viste? Sergio, todo eso lo acompañaban. Vengan a hablar sin armas y arreglar la diferencia. Y Gustavo era el intermediario. Y así, viste, se comía un tiro, lo cagaban a palo, pero bueno, esa era la idea. Él manejaba la manada, pero a lo bueno, ¿entendés? Todos lo seguíamos a él, porque él era cabeza. Vos lo veías, el chabón, todos los días libro, pum, todo libro. Y el chabón era cabeza. Yo agarro, vengo una tarde del colegio y lo encuentro con un tacho de pintura de 200 litros. Y me dice, vamos a pintar las casas, dice, y un par de los pibes. Bueno, ¿cómo los frentes? 5 pesos. Y dicen, bueno, vamos a pintar, viste, vamos a pintar para ganar 5 pesos cada uno, 10. Y empezamos a pintar los frentes. Y ahí ya empecé a ir mucho a la casa de él. En aquel momento, para muchos de nosotros, empezó a hacerse claro que algo se estaba gestando. Javier fue un activo participante de todo este proceso. ¿Cómo lo conociste a Gustavo? Yo a Gustavo lo conocí hace más o menos, hablando en años, 22 años hace que lo conozco, ¿no? Digo, lo conozco, ¿por qué? Porque lo sigo conociendo, porque cada vez me sigue impresionando más, porque él sigue estando, por más que su cuerpo, su persona no esté, él sigue estando. ¿Lo conociste a Gustavo en el colegio? No, lo conocí a Gustavo porque él vivía acá a la vuelta. Era mi vecino. Estábamos en un momento crítico y, bueno, él nos planteó lo que era su idea, su conocimiento. Bueno, él nos enseñó todo lo que eran los pasos a, ¿qué es eso? A una organización, por ejemplo. Hay momentos que vos lo mirabas sentado y estaba... Y vos le hablabas, paraguas, paraguas. Paraguas, le decíamos. No gustaba. Paraguas. Y quedaba ahí. Pum, de repente él estaba en otro mundo. Y después, pum, aterrizaba y decía, viste, podemos hacer esto, esto, esto. Entonces, un día, en esta casa muy precaria que él tenía, estaba sentado así y dice, ¿y si hacemos una ONG? Y como que todos lo miramos y decimos, ¿una ONG? Realmente, cuando él lo armó, mira qué chistoso que fue, porque estábamos con el Maxi, y nos dicen, miren, muchachos, miren que organicé una ONG. Y nosotros, ¿qué ONG, boludo? Y tengo 15 pedidos para presentar al gobierno de la ciudad. Un día hice un dibujo. ¿Qué te parece este...? Me acuerdo que había hecho un tipo de remolino. ¿Entendés? Un tornado. Como diciendo, él lo miraba el dibujo y se imaginaba cómo quería hacer el dibujo en la ONG. El viento limpio del sur. O sea, viento viene de la palabra espíritu, pneuma. Y que es el espíritu con el que nosotros... el espíritu es la verdad. Como diciendo, este tornado, todo esto arrasa con toda la basura, con toda la mugre que va a limpiar la villa, decía, ¿entendés? Bueno, nos reíamos, qué ONG, boludo. Y mirá, boludo, que tenemos 15 pedidos, qué es eso. Al otro día vamos y tenía el libro de acta. Y él sabía, él tenía en la cabeza cómo hacerlo. Y fue que eso era la DGI, el polo educativo que estaba, la DGI. Fue a pedir un libro de acta ahí, viejo. Tenemos que ser 100 personas y 10 cabezas, de las cuales que cada 10 tiene que tener, o sea, que cada 10 es una cabeza que tiene que tener 10 tipos en su cargo. Pero él no notó 10 fundadores. Fue a buscar toda la bandita de todo lo que pudo y llegó a juntar 120 firmas. ¿Cómo hizo para ir juntando a cada una de las bandas? Y él caminó por todos lados, tuvo problemas, él caminó por todos lados. Puso un preámbulo, ¿no? Nos juntábamos tal día, tal fecha, tales personas para hacer una tal cosa, una asociación. Y empezamos a pedir firmas. Lo del asfalto no iba para los piratas. Los piratas no iba para Julano. Julano no iba para los Poxy. Los Poxy no iba para el mástil, algo así. Y él los pudo llegar a juntar a eso. ¿Vos lo veías todas las mañanas? Todas las mañanas vos lo veías con su carpetita. ¿A dónde iba Paraguay? Me voy para allá porque tengo una reunión así, así, ¿viste? Y el chabón, cuando lo venía, venía bien, bien alegre, bien bendecido el chabón. ¿Y el nombre cómo era el nombre? Y al principio fue Los Heridos del Sur. ¿Por qué?
Porque Gustavo siempre fue que somos los heridos, nosotros. Nosotros como estamos a la orilla del riachuelo, para el lado del sur siempre fue. Es una realidad que nos cuesta desde abajo de esta parte de la sociedad, de la villa, enfrentar cada día los prejuicios, la discriminación y todo eso que nos va tratando de hacer creer que nosotros somos así, vamos a morir así, y nosotros no... nos rebelamos contra esa realidad que, por ejemplo, salís a pedir un trabajo y te dicen, ¿de dónde sos? De tal parte. Bueno, después te llamo y no te llaman, ¿viste? En más de un sentido, lo que inició Gustavo ese día se continúa hasta hoy. De eso vamos a hablar en el capítulo que viene.